Buenas tardes, alumnos. Soy la profesora Paula Guerra y esta clase es para los alumnos de séptimo básico con el taller de matemática y con la cual hoy día el tema es el área de los triángulos. Así que espero que se encuentren bien y vamos a comenzar con la clase. Entonces, lo primero que hay que ver, el objetivo, ¿no es cierto? O la finalidad de hoy día es que ustedes aprendan el calcular el área de diversos triángulos, ¿no? De triángulo. Pero antes es importante recordar que fue la última vez, la última clase. En este caso fue el área del paralelogramo, ¿se acuerdan? Donde tenemos diversas figuras que son paralelogramos y tenía para calcular su área, es decir, cuánto mide la figura por dentro, de esa figura limitada por estos lados. Y tenían que aprenderse una fórmula, que era la base por la altura. Y después, posteriormente, se le dio una guía, digamos, una actividad dentro de la misma clase, en la cual ustedes tenían que desarrollar, y en el libro también, y calcular el área del paralelogramo. Pues bien, ahora pasamos a otro punto. Por ejemplo, para que no se olvide, aquí tenemos un paralelogramo cuya base es de 10 centímetros y la altura tiene 5 centímetros. Recordemos la fórmula que era base por la altura, o sea, multiplico 10 por 5 y me da el área total del paralelogramo de 50 centímetros. Entonces la pregunta de hoy día es cómo calcular el área de un triángulo. Recuerden, aprendimos lo que era un paralelogramo, ahora vamos a ver cómo sacar el área de esta figura de un triángulo. Es importante que ustedes aprendan la fórmula, que es la base multiplicado por la altura para luego dividir por 2. Base por altura y dividir por 2. No lo olvidemos. Si se dan cuenta, el paralelogramo era base por altura. Es lo mismo en el triángulo, solo que el resultado después lo vamos a dividir por 2. Por ejemplo, tenemos un triángulo cuya altura es de 3, una base 4 y otro lado tiene 5. Entonces, si aplicamos la fórmula, base por altura dividido en 2, transformamos los valores. Base 4 multiplicado por la altura 3, ¿no es cierto? ¿Cuánto es 4 por 3? 12. Luego lo voy a dividir por 2 y me da 6. Por lo tanto, el área total este triángulo es 6. No es tan difícil, ¿ve? Lo importante es que ustedes aprendan la fórmula. Base por altura dividido en 2. Otro ejemplo. Tenemos un triángulo cuya base es 4, ¿ya? Y la altura 4. Entonces, ¿cuál era la fórmula? Base por altura, es decir, 4 por 4. ¿No es cierto? Me da 16 y este resultado yo lo divido por 2 y en total el área de este triángulo es 8. No es complicado, ¿ve? Solo es cuestión de prácticas y desarrollar los ejercicios. Entonces, como actividad, deben desarrollar la página 69 y 70 del libro de actividades o de ejercicios. Acuérdense, alumnos, que si no tienen el libro para trabajar, lo pueden descargar por internet y así pueden ir trabajando, lo copian y lo desarrollan en el cuaderno. Acuérdense que no me sirve que ustedes me manden solamente el resultado. Yo necesito ver el desarrollo de cada uno de estos ejercicios y el resultado en sí. Entonces, como primera actividad, desarrollar la página 69 y 70 del libro de actividades o de ejercicio. ¿Ya? Entonces, y así hemos terminado con esta presentación muy corta, ¿ya? Que solamente es practicar, ¿ya? Así que lo espero en la próxima clase.